Último momento. 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 En noticia de último momento, ya estaremos ampliando con Oscar López, que han asesinado a una maestra. Esto en Zonaguera, en el departamento de Colón. Se trata de la docente Gisela López. En el lugar donde fue encontrado su cuerpo, las autoridades reportaron el hallazgo de 5 casquillos de bala. Y después se dio a conocer que en la vivienda fue encontrado también el cuerpo de su esposo con un disparo en la cabeza. Este hecho ocurrió en la colonia Morazán, en Zonaguera, en el departamento de Colón. Una maestra fue asesinada y en su vivienda fue encontrado muerto su esposo. Se desconoce si fue la misma persona que les mató, si fue un suicidio. Incluso la policía investiga si el esposo tuvo que ver con la muerte de la docente. Pero qué lamentable que sigan estos hechos. Sí, muy lamentable que continúen estos hechos violentos en el país. Y sobre todo, Cecia, que sigamos informando todos los días de la muerte de mujeres. Porque esto es algo definitivamente que no tiene freno. Son centenares de mujeres las que han muerto. Y creo que si no se hace algo por remediar este asunto, vamos a tener quizás en el año 2023 uno de los años más violentos en la historia de Honduras en cuanto a femicidios. En efecto, ya estaremos con Oscar López detallando esta situación sobre otra muerte de una fémina y también que fue encontrado el cuerpo de su esposo al interior de la casa donde vivían, esto en el departamento de Colón.